Buenos días, mi nombre es Giovanni Posada, soy ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia. Hace alrededor de 4 años soy profesor de cátedra de varias materias, entre ellas circuitos eléctricos 2, sus laboratorios. Bien. El cuento con la ingeniería nace en la infancia con la curiosidad. El asunto era que yo veía muchas cosas que funcionaban y quería saber exactamente cómo funcionaban, entre ellas las cosas mecánicas, pero también las cosas eléctricas. En la medida en que pasó el tiempo, juntamente con la televisión, encontré respuestas a muchas preguntas de cómo funcionaban esas cosas, pero surgieron otras preguntas más. Entonces la curiosidad nunca dejó de salir. La ingeniería surgió como una respuesta a encontrar, a satisfacer dicha curiosidad. Esa es la razón fundamental que me llevó a estudiar ingeniería y que me lleva a seguir siendo ingeniero y por ende también docente. Definir la ingeniería electrónica en pocas palabras a veces resulta muy complejo, porque uno siempre se evoca a lo que utiliza la ingeniería electrónica en sus rudimentos, o sea, las leyes de la electricidad. Y eso mismo también lo usa, por ejemplo, la ingeniería eléctrica. La diferencia está, desde donde yo lo veo, en para qué se utilizan esas leyes eléctricas y esos dispositivos que nacen a partir de esas leyes en la vida. Entonces, en la ingeniería electrónica eso se utiliza para manejar información, básicamente. Entonces, la electricidad está al servicio de la información y de ahí se desprenden las diferentes ramas que hay dentro de la ingeniería electrónica, enfocada a la industria, enfocada a las telecomunicaciones, enfocada a la medicina, ¿sí? Entonces, uno utiliza las características eléctricas de las cosas para sacar información del mundo real y poder hacer observación de ese mundo y por ende control del mismo. El camino para llegar a ser docente, o el camino que me trajo hasta ser docente, pasa por incluso por algunas casualidades de la vida. A saber, cuando yo estaba en el pregrado empecé a buscar hacer práctica profesional y eso nunca se dio. Estuve un año buscando práctica profesional y no se dio. Entonces, hablando con un profesor al que quiero entrañablemente, se llama Orlando Carrillo, me ofreció juntamente con mi compañera de tesis trabajar en un proyecto de investigación con el grupo Jimena. Empezamos e hicimos el proyecto de investigación con ellos, el proyecto de fin de carrera, y el proyecto fue meritorio de mención honorífica en los grados. Eso nos llevó a pensar en la idea de hacer maestría, y haciendo maestría resultó dar una cátedra aquí en la universidad, una sola. Así empezó el proceso de docencia dentro de la Universidad de Antioquia, y ya se ha continuado después de eso hasta hoy, prácticamente 4 años. Dentro de la docencia hay cosas muy 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 llamativas, por lo menos para mí. Una de ellas, creo que es la más importante, es influir positivamente dentro de la vida de las personas y dentro de la vida de los alumnos, porque más allá de la educación formal que se da, en ese proceso, cuando uno se relaciona con las personas, influye, y espero que haya sido en forma positiva, dentro de los otros. Influye dando ejemplo, influye motivando e influye exigiendo. Entonces, ese poder cambiar para bien un poco, así sea solo un poquito, la vida de otros, me resulta muy gratificante. El método de enseñanza. Realmente no hay un método específico, o no un método con unos pasos como tal o siguiendo algún autor en pedagogía. Pasa mucho por la interacción con el otro, porque desde mi perspectiva la enseñanza tiene que ver con la forma en que yo como individuo aprendo y accedo al conocimiento. Entonces, cuando yo estuve en la universidad, aprendí no como el profesor me enseñaba, sino de acuerdo a cómo yo absorbía ese conocimiento. Tratar de conocer cómo el estudiante
accede al conocimiento, le permite a uno encontrar las estrategias para poder transmitírselo. Pero sobre todo, y bueno, eso en el aspecto de la forma. El conocimiento como tal, y más que en todo en ingeniería, tiene mucho que ver o está dado para que usted solucione problemas en la vida diaria. Entonces, los conocimientos no es suficiente con que estén en el papel, no es suficiente con que usted conozca las teorías. Es necesario, absolutamente necesario, que usted haga un contexto de ese conocimiento en la vida diaria o en la vida real, porque eso le va a permitir a usted como individuo, como ingeniero, apropiarse del conocimiento y poder imaginarse y pensar en qué otros contextos se puede utilizar dicho conocimiento. O sea, ¿cómo puede usted solucionar problemas con ese conocimiento? La investigación es la posibilidad de aplicar cosas que normalmente en la vida profesional uno no aplica y de trabajar en proyectos que son de vanguardia. Eso lo pone a uno en punta de lanza respecto a los desarrollos en ingeniería, claro está. Me gusta el trabajo de investigación. Y he participado en dos proyectos. Uno fue cuando estaba en el pregrado, haciendo la tesis de pregrado, que fue un proyecto para el Ministerio de Transporte, analizando la posibilidad de colocar biocombustibles en los combustibles tradicionales. De ese proyecto entonces fue que se definió colocarle el 10% de bioetanol a la gasolina y el 5% de biodiesel a la CPM. El otro proyecto de investigación en el que participé fue mientras estaba haciendo las materias de la maestría, que se llamaba Diseño y Fabricación de Celdas Solares Híbridas con el grupo EPM para fabricar celdas solares flexibles con nanotecnología y semiconductores orgánicos. El tema del tiempo libre es cada vez más escaso. Resulta que yo doy clase en dos universidades, en la Universidad de Antioquia y en la Universidad de San Buenaventura. Pero cuando hay tiempo libre, lo dedico a dos cosas básicamente: a pasear y a las artes marciales. Dentro de la paseada está el tema de los motopaseos. Tengo motocicleta y salgo con mis amigos y con mi pareja a diferentes pueblos cercanos. El tema de las artes marciales se enfoca al kendo. Kendo es esgrima al estilo japonés. Se hacen combates con espadas de bambú y con armadura. Eso es un cuento muy muy largo, muy interesante, donde uno va a... la idea del kendo es fortalecer el carácter humano a través del uso de la espada. Entonces, en ese aspecto, el entrenamiento se enfoca no a vencer al otro, sino a superar cosas del carácter de uno. Es difícil, entretenido, y los invito a hacer que no.